Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Vicente y soy monitor de taekwondo en la Corporación de Deportes de Puente Alto. Así que bienvenidos a una nueva clase de taekwondo, ¿sí? Así que, dicho lo anterior, la clase de hoy va a ser un poco más física, de cierto modo, y vamos a seguir trabajando algunas técnicas, pero me interesa un poco que empecemos a coordinar algunas formas de desplazamiento con algunas elevaciones de rodilla y patadas, ¿ok? Así que comenzamos, están los días más calurosos, así que vamos en el lugar, me empiezo a mover poco a poco. Eso, ya hay más solcito, estamos más activos, no hay tanto frío en general, por lo que nuestro cuerpo es más fácil estimularlo. Eso, siga rebotando, vamos, separe juntos, suavecito, muy bien. Ahora separo y junto, pero llevando los pies hacia adelante, ¿sí? Separo, junto, voy cambiando de pie, vamos. Suavecito, empezamos a elevar la temperatura corporal. Ahora combinamos, separo en las diferentes direcciones, ¿sí? Al lado, adelante. Muy calmo. Eso es. Continúe. Eso. Entonces vamos a hacer un poquito de pequeños circuitos para ir activando nuestro cuerpo. Entonces, partimos con el jumping jacks. Hacemos 10. Luego, elevaciones de rodilla. 1, 2. Es una, ¿sí? Derecha, izquierda. Y luego de eso, sentadilla, igual que la clase anterior, ¿sí? Lo hacemos 3 veces en total, ¿sí? 10 repeticiones de cada ejercicio. Vamos, listos. 3, 2, 1, suavecito, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevaciones, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, sentadilla en el lugar, suavecito. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Muy bien, repetimos. Vamos, jumping jacks, listos. Shot. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevaciones, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez más. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevaciones. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ven arriba, 7, 8, 9, 10, sentadillas, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, tomo un poquitito de agua. Eso es, suelte piernas. Suelte. Relaje, tome aire. Bien. Continuamos, ¿sí? Entonces,
Ahora, repetimos jumping jacks, salto y cruzo piernas. 1, 2, 3, lleva 10. Luego de eso, voy a hacer 10 elevaciones de una rodilla, ¿sí? La derecha. 1, 2, 3, hasta llegar a 10. Luego izquierda. 1, 2, 3, llego a 10. Y luego de eso, voy a hacer estocada hacia atrás. Elevación. 1, 2, muestro de lado. Voy atrás. 3, 4, y llego a 10. ¿Sí? Vamos, para terminar el calentamiento en el lugar, muévase suavecito. Listos. Jumping jacks, cruzando pies. Chi, shot, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevaciones, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La otra. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Estocadas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos una vez más. ¿Listos? Prepárese. Sí. Shot, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, elevamos rodilla. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. La otra, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estocadas. Listos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Última vez. Estamos listos con el calentamiento. Listos. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, elevaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y estocada, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Tome aire, descanse, agüita. Muy bien, vamos a hacer un poquito de soltura en nuestra musculatura, ¿sí? Sobre todo en las piernas. Entonces vamos a hacer insistencias abajo, 20 repeticiones, ¿listos? 3, 2, 1, vamos. Na, set, net, sot, il, go, yodol, hop, yol. Na, ul, set, net, basot, yosot, il, go, yodol, hop. Yo lo mantengo un poquito abajo. Eso, suelte. Hacia los lados. Separo. Voy de un lado a otro. Vamos. Ana, dul, set, net, alzot, yo sol, yirgo, yodol, hop, yol. Ana, dul, set, net, alzot, yo sol, yirgo, yodol, hop, yol. Separa hacia un lado. Y vamos. Ana, dul, set, net, Tazot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol, aná,
Dul, Set, Net, Azot, Yosot, Ilgop, Yolol, Ahop, Yol. Muy bien. Suelte piernas. Eso es. Elevamos cruzado. Aná. Dul, Set, Net, Azot, Yosot, Ilgop, Yolol, Ahop, Yol. Muy bien, suelte piernas. Toma un poquito de agua. ¿Se acuerda? Clase anterior, su trapito, polera, polerón, lo que tuviese, lo enrollamos. Ahí está. Lo ponemos en el piso y empezamos con los ejercicios, sí, con tiempo. Está el temporizador, listo, 30 segundos. Entonces vamos a partir poco a poco. Primer ejercicio, vamos a saltar adelante y atrás sin pausa, ok. Adelante y atrás, ¿sí? Vamos, 30 segundos, listos. Cada uno trabaja su intensidad personal. Si estoy muy cansado, si estoy retomando, lo hago más lento. Si no, lo hace a mi ritmo, y si se siente muy bien, máxima velocidad, ¿ok? Vamos, listos. 3, 2, 1, vamos. Eso, saltando. Mantenga un ritmo. Trate de no tocar el objeto. Eso, vamos, continuo. Vamos, vamos. Continúe. Muy bien. Descansamos. Tome tiempo. Descanso. Ahora igual, de manera lateral, de un lado a otro, ¿sí? Vamos. 3, 2, 1. Ahí para que se vea mejor. Yo trabajé. Vamos, saltos laterales. 30 segundos solamente. Vamos, vamos, vamos. Constante. Eso es. Muy bien. Mantenga el ritmo. Y se me corrió. Seguimos, seguimos. Muy bien. Respire. Arregle ahí su cinturón, su polera, lo que esté usando en el piso. En mi caso, un trapito. ¿Sí? Entonces, muestro de lado. Vamos a tener un pie a cada lado de nuestro trapo. Y vamos a trabajar retrocediendo, ¿sí? Voy a estar en el lugar, en step, y durante el tiempo voy a salir atrás, adelante. Me mantengo, salgo atrás, adelante. Atrás, adelante. Manteniendo mis piernas a la misma distancia y desplazando mi cuerpo como un bloque, ¿sí? Sobre la punta de mis pies, atrás, mantengo mi distancia y recupero, ¿sí? Lo vamos a hacer de forma libre, ¿ok? Vamos, preparados, listos, shot. Eso, vamos. Muy bien. Muy bien, eso, vamos, siga moviéndose, no pierda la guardia. Muy bien. Eso, descanse. Lo hacemos con la otra guardia, ¿sí? Que estaba con la pierna derecha adelante como yo. Ahora con la pierna izquierda, ¿sí? Yo lo voy a mostrar hacia el otro lado. Ahí está. Eso, vamos, preparados. Listos. Repetimos. Shot. Eso, muévase.
forma libre, retrocede y recupera su posición. Muy bien, excelente. Arreglamos el trapito. Muestro hacia el frente ahora. De la misma forma, libre, vamos a hacer cambios de guardia. Sí, me voy a mover y voy a cambiar. Me muevo un poco, a ver si ahí se ve mejor. Tengo un pie a cada lado de mi trapo. ¿Sí? Cambio de guardia, vuelvo a cambiar y voy cambiando sin pausa, ¿ok? Vamos. Vamos, preparados. Listos. Yo trabajé. Tampoco deje pasar tanto tiempo entre cada salto. Estamos de manera libre. Eso, muy bien. Tome aire, descanse. Ahora vamos a mezclar un poquito. Entonces, el trapito. A ver que se vea bien. Ahí está. Y vamos en el lugar a step. Voy a hacer el rebote sobre la punta de mis pies. Guardia cómoda. Y desde aquí, a mi ritmo, voy a hacer atrás, adelante, cambio. Atrás, adelante, cambio. Atrás, adelante. Recupero la posición inicial. Cambio de guardia. Esquivo. Desplazo para recuperar. Y cambio. ¿Sí? Solo eso. Al aire sería, si le objeto voy. Atrás, adelante, cambio de guardia. Atrás, adelante, cambio de guardia. ¿Sí? Cada uno a su ritmo. Sin apuro. Vamos, listos. Tengo listo el tiempo. Vamos, posición. 3, 2, 1. Vamos. Atrás, adelante, cambio. Atrás, adelante, cambio. Si está bien, puede hacerlo de corrido. Si se siente muy cansado, lo va haciendo de a poco. ¿Ya? Vamos, cada uno a su propio ritmo. Eso, muy bien. Tome aire, hidrates un poco. Eso es. Ahora, seguimos trabajando. Vamos a hacer elevación de rodilla de la pierna delantera. ¿Cómo lo hacemos? Estoy en posición de combate con el objeto abajo, ¿cierto? Desde aquí voy a simular una acción de pateo de pierna delantera. ¿Cómo hago eso? Elevo la rodilla. De aquí, ¡pum! Rodilla. Salgo atrás, recupero y repito. ¡Pa! 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 ¿Ok? Voy manteniendo dentro de lo posible las mismas distancias durante todo el trabajo, ¿sí? Vamos, partimos con la pierna derecha. Recuerde, parto rodilla, esquivo hacia atrás, recupero distancia y repito. Vamos. Ahí está en su lugar. 30 segundos, igual que antes. Cada uno lo trabaja a su ritmo. Si me siento bien, lo hago sin parar. Si siento que necesito más pausa, me tomo mi tiempo. Ok, no hay problema. Cada uno trabaja a su nivel y se va guiando de forma personal. ¿Sí? Vamos, listos. Posición. Shot. Vaya. Vaya, 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 vaya.
¡Vaya! 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 Descanse. Tome aire, lo hacemos con la otra guardia. Yo voy a cambiar de lado. Y lo mismo, ¿sí? Estoy con el pie adelantado. Elevo y simulo acción de pateo. Salgo atrás, recupero, pateo. ¿Sí? Vamos. Descansar unos segundos más. Y retomamos. Vamos, preparados. Posición. Vamos, listos. 3, 2, 1. Shot, comience. Vaya, 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 vaya. Muy bien. Tome aire, descanse. Muy bien. Y último trabajo. Ahí está. Puede tomar un poco de agua. Nos vamos con... Ahí está. Hacemos lo mismo que los primeros ejercicios, pero ahora agregamos la elevación de rodilla. Entonces, posición, levanto mi rodilla como acción de pateo, simulando. Vaya, salgo, recupero, cambio de guardia y repito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿ok? Un poco más complejo, pero la idea es la misma, que cada uno lo trabaje según sus propias capacidades. Vamos, posición. Recuerde, elevo rodilla, esquivo hacia atrás, recupero mi distancia, cambio de guardia y repito, levanto mi rodilla, salgo, entro, cambio de guardia. Sí, vamos de a poco, lentito. Ahora sí, 3, 2, 1, sí. Shot, vamos. Uy, me equivoqué, vamos. Vaya. Vaya, 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 vaya. Muy bien, descanse, tome aire. Muy bien, más complejo, ¿cierto? Yo también me equivoqué, pero soluciono y vuelvo y me meto de nuevo en el ejercicio. Vamos a hacer una vez más, ¿sí? Ahora que ya le pillamos un poco el ritmo. Recuerde, en el lugar, levanto rodilla, salgo atrás, vuelvo a entrar, cambio, rodilla, salgo, entro, cambio de guardia, ¿sí? Vamos, posición, 3, 2, 1, vamos, pa, pa, perdón, pa, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, vamos, vaya, 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 vaya.
¡Allá! 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 Muy bien. Descartar. Estamos listos. Hidrátese. Tomar agüita. Muy bien, muy buen trabajo. Excelente. Aunque se haya cansado mucho, le haya costado terminar, no importa, vamos a trabajar para mejorar, ¿sí? Es normal, sobre todo en casi todas las actividades físicas y especialmente en las artes marciales, tratar de llevar el cuerpo un poquito más allá de lo que acostumbramos para estimularlo y tratar de mejorar, sin exagerar, ¿ok? Por eso cada uno trabaja a su propio ritmo. Vamos a estirar un poco nuestra musculatura para hacer un poco de trabajo de pateo. Entonces, repetimos. Piernas extendidas, mantengo abajo. Haná, gul, set, net, asot, yosot, ilgop, yodol, hop, yol. Insistencias. Haná, gul, set, net, asot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Muy bien. Separe rodillas. Vamos hacia un lado. Haná, gul, set, net, asot, yosot. Cambio. Haná, dul, set, net, dasot, yosot. Haná, dul, set, net, sot, yosot. Vamos hacia un lado. Bajamos. Haná, dul, repetimos. Set, net, dasot, yosot. Ilgop, yodol, ahop, yol. Punte pie hacia arriba. Me quedo ahí. Haná, dul, set, net, dasot, yosot. Ilgop, yodol. Ahop, yo el cambio de lado, igual, haná, dul, set, net, rasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yo, muy bien, suelte sus piernas, suavecito, muy bien, toma atrás, eso, la otra, muy bien. Vamos, estiramos hacia un lado. Haná, dul, set, net, asot, yosot, ilgop, yodol, hop, yol. Rodilla extendida y bajo. Haná, dul, set, net, asot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Cambio de lado, largo atrás. Haná, dul, set, net, asot, yosot, ilgop, yodol, hop, yol. Cambio. Haná, dul, set, net, asot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Muy bien. Suelte piernas. Suelte. Vamos en el piso. Separamos. Suavecito. Punte pie hacia arriba. Cuidamos los talones. Eso es. Muy bien. Poco a poco vamos separando. Haná, dul, set, net, asot, yosot, ilgop, yodol, hop, yol. Haná, dul, set, net, asot, yosot, ilgop, yodol, hop, yol. Muy bien. Siéntese en el piso. Separe piernas. Un poquitito. Aquí no tengo mucho espacio, pero vamos a intentar. Eso, separo, voy hacia un lado. Haná, dul, set, net, asot, yosot, ilgop, yodol, hop, yol. Cambio de lado. Eso, vamos. Haná, dul, set, net, rasot, yosot, ilgop, yodol, yol. Separe un poquito más. Eso es. Muy bien, vamos al frente. Haná, dul, set, net, rasot, yosot, ilgop, yodol, hop, yol. Eso, junto mis pies, apoyo los talones en el piso y hago rotaciones internas de mi cadera. Set, net, asot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Muy bien, levántese, suelte piernas, elevación, ¿sí? Lateral, me tomo la rodilla y elevo lo más que pueda. Haná, dul, set, net, dasot, yosot, ilgop, yodol,
a hop, yo, la guante, haná, dul, set, net, rasot, yo sot, ilgop, yo dol, a hop, yo, insistencia, haná, dul, set, net, rasot, yo sot, yo dol, a hop, yo, el cambio de pierna, misma forma, vamos, primero me ayudo, eso, haná, dul, set, net, rasot, yo sot, ilgop, yo dol, a hop, yo, la guante, haná, dul, set, net, rasot, yo sot, ilgop, yo dol, hop, yo, la insistencia, haná, dul, suba, set, net, rasot, yo sot, ilgop, yo dol, a hop, yo, muy bien, hidrátese. Eso, muy bien. Suelte piernas. Vamos a soltar un poco pateando, ¿sí? Partimos con Apchagi, zona media, de forma suave. Vamos. Hana. Dul. Set. Net. Dasot. Yosot. Hilgop. Yodol, ahop, yol. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Posición de combate, voy a patear, pum, me giro, ¿sí? Voy con la otra, pum, y me giro, ¿sí? Misma pierna, perdón. Entonces voy a patear, caigo adelante y me giro, ¿sí? Vamos, hacemos 10. Vamos. ¡Hana! Pa, dul, pa, set, pa, net, pa, dasol, pa, pivote sobre el pie, yosol, pa, hilo, pa, yodol, pa, ahop, pa, yol, pa, muy bien, la otra pierna, igual, recuerde que pateo, y para girar, pivote sobre el pie que tengo apoyado. Lo mismo hacia allá. Y pivoteo. ¿Sí? Vamos. Con número. Hana. Pa. Dul. Pa. Set. Pa. Net. Pa. Dasot. Pa. Ya. Yosot. Pa. Hilgo. Pa. Dul. Pa. Ahop. ¡Pah! ¡Yol! ¡Pah! Muy bien. Tomo un poquito de agua. Si se fija, ya estamos entrenando hace rato, ¿sí? Calentitos. Ya más sueltecitos de pierna. Eso es. Aprovecho ahora de estirar un momento. Para mantener los rangos articulares. Eso. Muy bien. Ahora, repetimos. Pateamos en el lugar, cambian de pierna. Dolio chai, patada semicircular. ¿Sí? Hacemos 10 veces. 10 pateos. Uy. Eso, vamos. Dolio chagi, con número. Zona media. Hana. Pa. Dul. Pa. Ya. Set. Pa. Net. Pa. Dasot. Pa. Yosot. Pa. Hilgo. Pa. Yodol. Pa. Ahop. Pa. Yol. Pa. Ya. Muy bien. Ahora mismo trabajo que antes, pateo, dolio, caigo y hacia el otro lado, pum, caigo, pivote sobre el pie que tengo delante, pum, y quedo girado. Vamos, posición,
Listos. ¿Cuál número? ¡Hana! ¡Pasha! ¡Bull! ¡Pa! ¡Set! ¡Pa! ¡Net! ¡Pa! ¡Dasson! ¡Pa! ¡Yoson! ¡Pa! ¡Hilgo! ¡Pa! ¡Yol! ¡Pa! ¡Ahop! ¡Pasha! ¡Yol! ¡Pa! Muy bien. Vamos con la otra pierna. Izquierda, igual. Con número. ¡Hana! ¡Pasha! ¡Dul! ¡Pa! ¡Set! ¡Pasha! ¡Net! ¡Pa! ¡Dasot! ¡Pasha! ¡Yosot! ¡Pasha! ¡Higo! ¡Pasha! ¡Yol! ¡Pasha! ¡Ahop! ¡Pasha! ¡Yol! ¡Pasha! Muy bien. Suelte piernas. Eso es. Una patada que no practicamos hace tiempo. Nero Chagi. Patada descendente. Subo, pierna recta y golpeo hacia abajo con el talón y planta de mi pie, ¿sí? Desde aquí subo, pa, y golpeo hacia abajo. Lo hacemos, golpeo y giro. Golpeo y giro, ¿ok? Siempre repasar técnica básica. Con la técnica básica bien desarrollada, el resto se va a hacer mucho más fácil. Vamos. No hay problema, vamos. Nero Chagi. Perdón, partimos hacia el frente. Vamos. Hana. Pasha. Bull. Pa. Set. Pasha. Net. Pa. Dasot. Pasha. Yosot. Pa. Higo. Pasha. Yol. Pa. Ahop. Pasha. Yol. Pa. Muy bien. Ahora 10 con la derecha, girando sobre mi pivote. Vamos. Con número. Algo que se me olvida mencionar por lo general. Lo más común, el error en el Nero Chagi, aparte de no tener que golpear el piso al bajar y controlar, es que como es una patada que busca subir mucho para golpear, suele uno equivocarse y hacer esto antes de patear. Da un paso. Vamos a tratar de hacerlo directo. Si estoy en esta posición, saco desde atrás directo y hago el pivot sobre mi pie de apoyo, ¿sí? Giro mi pie de apoyo para permitir el movimiento. Porque si no, estoy avisando y dando mucho tiempo para el ataque, ¿sí? Estoy 1, 2. Yo lo que quiero es 1 y ya estar golpeando. ¿Ok? Vamos. Posición. Vamos. ¡Hana! ¡Pa! ¡Dul! ¡Pa! ¡Set! ¡Pa! ¡Net! ¡Pasha! ¡Dos! ¡Pa! ¡Yos! ¡Sa! ¡Higo! ¡Pa! ¡Yol! ¡Pa! ¡Ahop! ¡Pa! ¡Yol! ¡Pasha! Muy bien. La otra pierna. Nero Chagi. Vamos, directo. ¡Hana! ¡Pa! ¡Dul! ¡Pasha! ¡Set! ¡Pa! ¡Net! ¡Pasha! ¡Dos! ¡Pa! ¡Yos! ¡Pasha! ¡Higo! ¡Pa! ¡Yol! ¡Pasha! ¡Ahop! ¡Pasha! ¡Yol! ¡Pa! Tome aire. Descanse, no hay problema. Agüita.
aproveche de estirar un poco, eso, suelte su musculatura. Vamos a un lado, eso es, estire. Al otro. Eso. Pero vamos con los últimos trabajos. Si hoy día les dije que la clase iba a ser un poquito más física. Entonces, vamos a hacer patadas dobles afirmándome de la muralla. ¿Sí? ¿Cómo se realizaba esto? Me voy a afirmar. Elevo rodilla. ¿Sí? Al número cuento, Hana, pa, pa, dul, pash, pash. ¿Sí? Cada vez que cuento, realizo dos patadas. ¿Sí? Sencillo. Vamos, ahora que estamos cansados, terminamos de rematar nuestra musculatura. ¿Ok? Vamos, preparé. ¿Sí? Zona media. Si puede hacerlo muy alto, puede practicarlo, no hay problema, pero regúlese. ¿Sí? Acá estaba teniendo usted la confianza de poder regular su entrenamiento, ¿sí? Yo solo guío. Vamos. Elevo mi rodilla. Eso. Vamos, con número. Hana, pa, pa, dul, set, net, dos, yos, hilgo, yodol, ahop, yol. Muy bien, cambio de pierna. Vamos, elevo de forma lateral. Qué calor que hace, ¿o no? Vamos, con número. Voy a tratar de mostrar aquí más de lado. ¿Sí? Zona media, elevo rodilla, vamos. Hana, dul, set, net, dos, yos, hilgo, yodol. Ahop, yol. Muy bien, cambio. Descanse, suelte pierna. Ahora hacemos de a tres. ¿Sí? Elevo mi rodilla. Voy a hacer una, dos, tres. Cada vez que patee, ¿ok? Perdón, cada vez que yo cuente. Última por cada pierna. Vamos, mentalícese. Elevo, vamos, Hana, dul, set, net, dos, yos, higo, yodol, ahop, yol. Uf, muy bien, vamos con la otra pierna, misma forma. Descanse un poquito, no estamos apurados. Elevo, una, dos, tres, ¿sí? Vamos. Vamos. Hana, dul, set, net, dos, yos, higo, yodol, ahop, yol. Muy bien. Suelte piernas. Excelente. Tome aire. Bote. Inhalo. Exhalo. Bien, chicos, chicas, estamos listos por hoy. Espero hayan aprovechado la clase, la hayan disfrutado y la hayan pasado bien igual que yo. ¿Sí? Nosotros los que nos gusta practicar taekwondo se agradece tener esta instancia en las que podemos seguir desarrollándonos, aunque estemos en nuestras casas. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chariot! ¡Saluda! ¡Kyunne! ¡Hamsamida! Cuídense mucho y que estén muy bien.